Okay, it is time to begin. Es tiempo de comenzar. So turn in your Bibles back to the book of Psalms. Vayan en sus Biblias de vuelta al libro de los Salmos. Psalm 11. El Salmo 11. We're going to read the entire psalm. Vamos a leer el Salmo completo. Salmo 11. Salmo completo. En Jehová he confiado. ¿Cómo deshizas mi alma que escape al monte cual ave? Porque he aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para asaetear en oculto a los rectos de corazón. Si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Porque Jehová es justo y ama la justicia, el hombre recto mirará su rostro. David wrote this psalm when he was fleeing for his life. David escribió este salmo cuando él estaba huyendo por su vida. And during this time, he supported himself with arguments from God's righteousness. Y durante todo este tiempo, él se apoyaba a sí mismo con los pensamientos de la rectitud de Dios. And he found his faith to be just right to chase away any unbelief and distrust in his heart. Y él veía en su fe que él pudiera entonces rechazar cualquier tipo de incredulidad que podría albergar en su corazón. It seemed to David that his enemies were proceeding against him too far. Le parecería a David que sus enemigos estaban persiguiéndolo desde demasiado lejos. So he tells himself the truth that he needed for this instance. Y entonces él se decía a sí mismo la verdad que necesitaba en este momento. He says, "There is a righteous God in heaven whose eyes behold all things below." Él decía que hay un Dios justo en los cielos cuyos ojos están observando todo lo que hay debajo. His eyes behold, his eyelids test the sons of men. Sus ojos están mirando a todos los hijos de los hombres. For the wicked, according to verse 5, there is the hatred of God. De acuerdo al versículo 5, para los malvados está entonces el castigo. Which, according to verse 6, culminates in fire and brimstone. Lo cual, de acuerdo con el versículo 6, culmina con azufre y un fuego abrasador. That shall be their portion. Esa debe ser la porción que les toca. But for the righteous, it is much different. Pero para los justos es muy diferente. Why? ¿Por qué? Because the Lord is righteous. Porque el Señor es justo. And that has a significant conclusion that comes with it. Y eso tiene una conclusión bien significativa que viene junto con eso. Verse 7, the righteous Lord loves righteousness. Dice en el versículo 7 que el Señor que es justo ama la justicia. How much does he love righteousness? ¿Cuánto él ama a la justicia? It says his countenance beholds the upright. Dice que su rostro está mirando a los justos. Now the word signifies a constant beholding. Y entonces lo que quiere decir es que está constantemente observando. As if God were so in love with the upright, he never takes his eyes off of them. Como si Dios estuviera tan enamorado de los justos que nunca aparta sus ojos de ellos. God is a holy and righteous God. Dios es un Dios justo y es santo. And that is really just redundant. Y esto es redundante, realmente. To be holy is to be righteous. Ser santo es ser justo. To be righteous is to be holy. Ser justo quiere decir ser santo. To be righteous is to do what is right. Ser justo es hacer aquello que es correcto. And Genesis tells us that God must do what is right. Y dice en Génesis que Dios tiene que hacer aquello que es correcto. I mean, that has to be true. Eso tiene que ser real. If God didn't do what was right in every case, he couldn't be a righteous, holy God. Si Dios no hiciera lo que es correcto en todos los casos, no podría ser un Dios justo.
Now the statement of God's hatred of the wicked is nothing more than a corollary of God's love of righteousness. Ahora, el hecho de que la afirmación de que Dios aborrece a los injustos no es nada más que el corolario de que Dios entonces ama a los justos. And we have many passages that speak to this. Y hay muchos pasajes que hablan al respecto de esto. Psalm 45:7 says, "The Lord loves righteousness and hates wickedness." El Salmo 47 nos dice que el Señor ama la justicia y aborrece la maldad. And Proverbs 6 is very clear that God hates the sin and the sinner. Y el Proverbio 6 es bien claro en decirnos que Dios aborrece al malvado, pero también al pecado. Now for some people that's a shock. Y para algunas personas esto es como un choque. They say, no, God hates the sin, but he loves the sinner. Dice, no, Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Which does he send to hell? ¿A quién es a que él manda al infierno? There is no such thing as sin apart from people who commit it. No hay tal cosa como un pecado aparte de la persona que comete el pecado. Now if God is righteous and he is. Ahora si Dios es justo y él lo es. And if God is holy and he is. Y si Dios es santo y él lo es. Then he must love what he is and those who are like him. Entonces él debe amar lo que él es y a aquellos que son como él. Such as his nature is, such is he. De tal manera que su naturaleza es, así él es. And such he loves. Y así es su amor. If God loves righteousness, si Dios ama la justicia, he must love that which is most righteous. Entonces él debe amar a eso que es justo. But nothing is more righteous than God. Pero nada es más justo que Dios mismo. And therefore, God must love himself above all other things. Y por lo tanto, Dios debe amarse a sí mismo más que a cualquier otra cosa. An infinitely holy God must have an infinite love for infinite purity. Un Dios infinito y justo debe amar de una manera infinita a todo aquello que es justo. But God is infinitely pure. Pero Dios es también infinitamente puro. And so his infinite love must be directed at himself. Entonces su amor infinito tiene que ser dirigido a sí mismo. Now corresponding to that, it is exactly because God loves himself for his purity. Y ahora, correspondientemente con esto, si Dios se ama a sí mismo por su pureza, that he must of necessity hate anything that's not like himself. Entonces por necesidad debe aborrecer todo aquello que no sea como él. So for God to accept and love a sinner in his sin would be for God to hate himself and his purity. Entonces si Dios fuera a aceptar al pecador en su pecado sería como Dios mismo aborrecerse a sí mismo en su pureza. Now again, for some people this is the first time they've ever heard any such thing. Y ahora para algunas personas puede que esta sea la primera vez que han escuchado tal cosa. Let me see if I can illustrate it. Déjeme ver si yo puedo ilustrárselos. I have here in my hand a red pen. Yo tengo aquí en mi mano un lapicero rojo. And I believe that every pen in the world is a red pen. Y yo creo que todos los lapiceros en el mundo completo son rojos. That's what I believe. Eso es lo que yo creo. All pens in the world are red pens. Todos los lapiceros son rojos en el mundo entero. Now, in order for you to disprove me, ahora, de manera en que ustedes puedan probarme a mí que no es así. What would you have to do? ¿Qué tendrían que hacer? How could you disprove my theory that every pen in the world is red? ¿Cómo ustedes pueden probarme a mí que estoy equivocado en mi teoría de que todos los lapiceros son rojos? Uh-oh. There's a black one. Ahí hay uno negro. So all he had to do was find one pen that's not red. Entonces todo lo único que él tenía que hacer era encontrar un lapicero que no fuera rojo. Oh no, there's a blue one. Ahí hay uno azul. I can't be right if you can find one pen that's not red, right? Yo no puedo tener razón, estar en lo correcto, si ustedes pueden encontrar uno que no sea rojo, ¿verdad? All right, let's say this. Bueno, digamos esto. God loves everybody in the whole world. Dios ama a todo el mundo en el mundo completo. What do you have to do to prove me wrong? ¿Qué tú tienes que hacer entonces para probar que estoy equivocado? This is where the class gets to act. Aquí es donde ustedes necesitan actuar, ¿eh? God loves everybody in the whole world. Dios ama a todos en el mundo entero. How do you prove me wrong? ¿Cómo me prueban que estoy equivocado? Where in the Bible? ¿Dónde en la Biblia? What does the Bible say different? Have you ever heard of a man named Esau? ¿Ustedes han escuchado alguna vez de un hombre llamado Esaú? Jacob have I loved. A Jacob amé. Esau have I. A Esaú, ¿qué cosa? Hated. Aborrecí.
Now some people say, well, that only means he loved Esau less. Eso es lo único que quiere decir para muchas personas es que simplemente amó menos a Jacob. But that's not what the Bible says. Pero eso no es lo que dice la Biblia. And we don't just have the example of Esau. Y nosotros no solamente tenemos el ejemplo de Saúl. As my very intelligent, well-taught friend here said, como mi muy inteligente amigo mío aquí adelante dijo, and because he's the brother of the pastor, he should know this stuff. Y como es el hermano del pastor, debe conocer esto. God hates those who commit iniquity. Dios aborrece a aquellos que cometen iniquidad. God hates those whose phones go off in the middle of a lecture. Dios ama a aquellos que el teléfono timbra en medio de la conferencia. There are many passages in the Bible that speak to that. Proverbs 6 is one of them. Hay muchos pasajes en la Biblia que hablan acerca de esto. Which one is? Proverbs 6. Proverbios 6. Six things the Lord hates, yea, seven. Hay seis cosas que aborrece Jehová e incluso siete. A lying tongue. Una lengua que habla mentiras. Hands that run swift to shed evil. Las manos que se apresuran a hacer la maldad. And you say, well, that's just body parts. Usted dice, bueno, eso son solamente partes del cuerpo. No, then it says, the one who commits violence. Dice, y aquel que hace violencia. That's a person. Eso es una persona. And we just read here in Proverbs that God hates the wicked and the one who loves violence. That's a person. Y nosotros acabamos de leer aquí en Proverbios que Dios aborrece a la violencia y aquel que hace la maldad. And he sends sinners to hell, not just their sins. Y él envía a los pecadores al infierno, no solamente sus pecados. I heard a very well-known radio preacher one time say, God loves the people in hell every bit as much as he loves the people in heaven right now. Una vez yo escuché a un predicador muy famoso por la radio decir que Dios ama a todos aquellos que están en el infierno a la misma magnitud que ama a todos aquellos que están fuera. That sounds really good, but it's very wrong. Eso suena como algo muy bueno, pero está muy errado. Now in our text where it says that God loves righteousness, the Hebrew word is plural. Ahora, cuando nosotros vemos el texto de que Dios ama la justicia, la palabra en hebreo aparece en plural. And it should be translated righteousnesses. Y debe ser traducida como justicias en plural. So it shows that only the one who has all the parts of righteousness is righteous. Y entonces nos está queriendo decir que aquel que ama todo tipo de justicia es justo. So this being the case, it becomes all the more obvious that God must love himself first and foremost. Y si este es el caso, entonces debe ser mucho más que obvio el hecho de que Dios tiene que amarse a sí mismo más que a cualquier otra cosa. And again, it's just as necessary that God hate anything not like himself, or he'd be denying himself. Y a la misma vez, es necesario entonces que Dios aborrezca todas las otras cosas que no sean como él, o él estaría entonces negándose a sí mismo. God is perfectly righteous. Dios es perfectamente justo. Which is the same as to say that he is infinitely righteous. Lo que es lo mismo que decir que él es infinitamente justo. And he will only accept that which is like himself. Y él solamente va a aceptar aquello que es como él. So God cannot accept and God cannot love anything that is not perfectly righteous. Entonces Dios no puede aceptar y él no puede amar a nada que no sea perfectamente justo. And since only God has a perfect righteousness, y debido a que Dios solamente él tiene una justicia perfecta, the only thing that he will accept is the righteousness of God. Lo único que él va a aceptar es la justicia de Dios. And therein lies the sinner's problem. Y ahí entonces está el problema de los pecadores. There are only two kinds of righteousness spoken of in Scripture. Hay solamente dos tipos de justicias que se habla en las Escrituras. And Paul describes them in Romans. Y Pablo las describe en el libro de los Romanos. Speaking of the Jews, he says, hablando de los judíos, él dice, they, being ignorant of God's righteousness, sought to establish their own. Dice que los judíos, siendo ciegos a la justicia de Dios, trataron de establecer su propia justicia. So there is God's righteousness and there is self-righteousness. Y entonces está la justicia de Dios, pero también está la autojusticia. And Jeremiah tells us one thing about our own righteousness. Y Jeremías nos dice algo en cuanto a nuestra propia justicia. You remember what it is? ¿Recuerdan lo que es? Our righteousness is nuestra justicia son filthy. Como trapos de inmundicia. It's a filthy rag. Son como trapos de inmundicia. Now the word picture there, and there are no young children here, so I'll be graphic.
La palabra que ilustra aquí, no hay niños pequeños, se puede hacer gráfico. The word picture that Jeremiah uses is the cloth that a woman would use to cleanse herself during her time of monthly impurity. Y la palabra que usa aquí es la palabra que se usa para describir aquella cosa que usan las mujeres para limpiarse a sí misma una vez que están en su periodo menstrual mensualmente. So you ladies know that's not something you leave around the house to be seen. Así que ustedes mujeres saben que eso no es algo que ustedes dejan alrededor de la casa para que se vea. That's something you hide and you throw away in the trash. Eso es algo que ustedes esconden y lo lanzan al cesto de basura. And God compares that to our best efforts to be good. Y Dios compara eso con nuestros mayores esfuerzos de hacer el bien. Our righteousness is filthy. Nuestra justicia es sucia. Now, if our righteousness is filthy, ahora, si nuestra justicia es sucia, what must our sin be? ¿Cómo debe ser nuestro pecado? And that is why the Puritan Thomas Taylor said this. Y es por eso que el puritano Thomas Taylor dijo esto. Trying to cover our sin with our righteousness is simply covering filth with more filth. Tratar de cubrir nuestro pecado con nuestra justicia no es otra cosa que tratar de cubrir la suciedad con algo sucio. This was the dilemma that Adam and Eve faced in the garden. Este fue el dilema que Adán y Eva enfrentaron en el jardín. The Bible says they sinned and they knew they were naked. Dice la Biblia que ellos pecaron y entonces conocieron que estaban desnudos. So they tried to sew fig leaves together to cover their nakedness. Y ellos trataron entonces de coser hojas de higuera para tratar de cubrir su desnudez. Let me ask you a pregunta. Déjeme hacerle una pregunta. What did they use for needle and thread? ¿Qué fue lo que ellos usaron para la aguja y el hilo? What were they going to sew anything together with? ¿Cómo, con qué cosa iban ellos a coser las cosas? I mean, it's tough enough to sew leaves together with a needle and thread. How hard must it be without anything? Bueno, es difícil nosotros coser algo con aguja e hilo. ¿Cuánto más difícil sería haberlo hecho sin estas cosas? Have you ever seen a fig leaf? ¿Han visto ustedes alguna vez las hojas de higuera? It's huge. Es grande. And sin had just happened, so things had just started to die. Y entonces el pecado había recién ocurrido y las cosas estaban recientemente comenzando a perecer. So Adam grabs a few of these fig leaves off trees. Y entonces Adán puede tomar algunas de estas hojas de higuera del árbol. He says, Eve, hand me that stick. I'll use it to sew these leaves together. Y le dijo, Eva, alcánzame ese palo que está allí. Yo voy a tratar de coserlo. And Eve says, Adam, what are you going to use for thread? Y Eva le dijo, Adán, ¿qué tú vas a usar como hilo? And Adam is a typical man. Y Adán es un hombre normal, típico. He says, we don't need no stinking thread. Nosotros no necesitamos ningún hilo. We tend to think they had all the tools they needed. Nosotros tenemos la tendencia de creer que tenemos todos los instrumentos que necesitamos. But they not only didn't have any tools, their end product was a disaster. Pero no solamente nosotros, ellos no tenían los instrumentos, sino que eso hubiera sido un desastre. Well, I happen to think that Adam just grabbed a handful of Eve's hair and tried to use that around the stick. Entonces yo creo que Adán simplemente trató de tomar un poco de las hojas de ceguera y trató de envolverla en ese And these palo. Leaves, these leaves are green, and he sticks puts a stick through it. Y entonces estas hojas verdes y lo único que hace es el pasar el palo entre ellas. And it just makes a big hole. Y entonces eso lo que hace es un hueco bien grande. Now today you go to a store, you pay a lot of money for clothes with holes in them. Ahora ustedes cuando van a las tiendas hoy en día, ustedes pagan mucho dinero con ropas por ropa que tienen huecos. Today that's fashionable. Es como que está en la moda. They just made the situation worse. Ellos solamente empeoraron la situación. And that's why we have the first rendering of the gospel in Genesis 3. Y es por eso que en Génesis 3 tenemos la primera presentación del evangelio. It said they tried to cover their nakedness with fig leaves. Dice que ellos trataron de cubrir su desnudez con hojas de higuera. And then it says this, God y entonces made dice them esto, clothes. Dios le hizo ropa. God gave these two sinners exactly what they needed to stand in his favorable presence. Dios le dio a estos dos pecadores exactamente lo que ellos necesitaban para que pudieran estar en su presencia. And that's the gospel of grace. Y ese es el evangelio de la gracia. God gives sinners what they need and what they don't have
so that they can stand in his favorable presence. Dios le da a los pecadores lo que ellos necesitan y lo que no tienen para que ellos puedan entonces estar en su presencia. There's a hymn writer from England named Augustus Toplady. Hay un escritor de himnos de Inglaterra, Toplady. He wrote a hymn that you probably sing, Rock of Ages. Y él escribió este himno que probablemente ustedes canten, Rock of Ages, la roca de los siglos, de las edades. In the second verse he says this. Y en el primer verso dice esto. Nothing in my hands I bring. No traigo nada en mis manos. Simply to the cross I cling. Únicamente me aferro a la cruz. You know why you bring nothing? ¿Sabe por qué ustedes no traen nada? Because you have nothing. Porque no tienen nada. You have nothing to bring. No tienen nada que traer. In Luke 17, Jesus gives us justification by faith alone. En Lucas 17, Jesús nos da la justificación únicamente por la fe. He says to the disciples, "When you have done everything I have ever commanded you." Le dijo a los discípulos, cuando ustedes hayan hecho todas las cosas que yo os he mandado. How many of you have done everything God's ever commanded you? ¿Cuántos de ustedes han hecho todo lo que Dios les ha mandado? Thank you for not putting your hand up. Gracias por no levantar sus manos. But suppose that you have. Bueno, supongan que ustedes lo han hecho. Suppose from the moment you were born until the moment you died, you never sinned once. Supongan que desde el mismo momento que nacieron hasta el mismo momento que ustedes mueren, no pecaron ni siquiera una sola vez. You'd think you'd done pretty good. Ustedes creen que lo han hecho bien. You'd stand up tall. Usted se enorgullece. You'd stick your chest out. Usted como que saca el pecho. I did everything God ever commanded me to do. Yo hice todo lo que Dios me pidió que hiciera. Look at me. Mírenme. That's not how Jesus assessed it. Así no fue como Jesús lo evaluó. He said, "When you've done everything I've commanded you to do." Él dijo, cuando ustedes hayan hecho todo lo que yo os he mandado hacer. You can say ustedes you are decir, totally useless. Son siervos inútiles. You only did your duty. Ustedes únicamente hicieron su deber. That's your duty to do that. Es su deber hacer eso. Your duty is to obey Jesus Christ. Su deber es obedecer a Jesucristo. What makes you think that's something special? ¿Qué le hace pensar a ustedes que son algo especial? When I graduated from high school, I was very high up in my class. Cuando yo me gradué en la enseñanza media, yo estaba con los niveles más altos de mi aula, de mi clase. I finished in the top 20%. Yo terminé en los 20% superiores. And so after the graduation ceremony, we had a little celebration at our house. Y después de la ceremonia de graduación, tuvimos una pequeña celebración en mi casa. And I was getting ready to leave home and go to college. Y ya yo estaba preparándome para abandonar mi casa e irme para la universidad, el colegio. So we had a little cake. Entonces tuvimos un pequeño cake. And they gave me a pair of red tennis shoes. Y me dieron un par de tenis, zapatos tenis rojos. And a bedspread for my bed at college. Y me dieron entonces el cubrecama para la cama que iba a tener yo en el colegio. Oh, okay. Ah, bien. And then a friend of mine drove up. Y entonces un amigo mío vino. In his graduation present. Y su regalo de graduación. It was a Corvette Stingray convertible. Fue un Corvette rojo convertible. Fire engine red. El motor tremendo. So he honked the horn, I looked out the window and I saw him sitting in his sports car. Y entonces él tocó el pito, el carro. So I went out to see him. Y yo me asomé por la ventana y lo vi. I went out to see him. Entonces yo salí para verlo. He had red hair, so we nicknamed him Rusty. Él tenía su cabello rojo. I said, "Rusty, nice car." Y entonces nosotros le decíamos como que oxidado, el Rusty. Y le dijimos, bueno, Rusty, buen carro. Where'd you get it? ¿De dónde lo sacaste? He said, "It was my graduation present." Dice, fue mi regalo de graduación. Your graduation present? ¿Tu regalo de graduación? He says, "Yeah, didn't you get one for yours?" Dice, sí, ¿no te dieron ningún regalo a ti? I was saying, "I got tennis shoes and a bedspread." Yo le dije, sí, a mí me regalaron un par de tenis y un cubrecamas. Now, Rusty finished fifth from the bottom of our graduating class. Y ahora, Rusty, mi amigo, terminó quinto de abajo hacia arriba en la graduación. And he got a sports car convertible. Y tuvo, le regalaron un carro deportivo convertible. I finished in the top 20%. I got tennis shoes. Yo terminé en los 20% de la cima y lo que me regalaron fue un par de tenis.
So he said, "You want to go for a ride?" I said, "No." Y me dijo, "¿Quieres dar un paseo?" Y dije, "No." I'm going to go back inside. Thanks, Rusty. Yo voy a entrar de nuevo. Gracias, Rusty. And he drove off. Y entonces él se marchó. So I went back inside and I said, "Dad, we need to talk." Yo entré y entonces le dije, "Papá, tenemos que hablar." And he said, "Yeah, talk about what?" Y me dijo, "Sí, hablar de qué." Well, Dad, Rusty finished with a D minus minus average. Y yo le dije, "Papá, Rusty terminó con un D negativo menos ese fue su averaje." And he got a Corvette Stingray convertible. Y le regalaron un Corvette convertible. I finished in the top 20% of my class and I got tennis shoes and a bedspread. Y yo terminé en el 20% de la cima de mi clase y lo único que recibí fue un par de tenis y un cubrecamas. I said, "There's something wrong with this picture." Hay algo que no está bien con esto. And my dad came over to me and he put his arm around me. Y mi papá vino a mí y me puso su mano sobre mi hombro. He said, "Son, I expected you to get good grades." Y me dijo, "Hijo, yo esperaba que tú tuvieras buenas notas." The only thing you need to worry about is what you would have gotten if you hadn't gotten good grades. Lo único que tú tenías que preocuparte es de lo que hubieras obtenido si no hubieras tenido buenas notas. And then he went like this. Y entonces me dio. Tennis shoes is good. Los tenis son buenos. Bedspreads are good. El cubrecama es bueno. We think if we do what we ought, there ought to be a special reward. Nosotros pensamos que si hacemos lo que teníamos que hacer, necesitamos entonces recibir una recompensa especial. And God says, "No, perfection is your duty." Y Dios nos dice que ningún tipo de perfección es nuestro deber. So God gives us exactly what we need. Y Dios nos da exactamente lo que necesitamos. And then he rewards us for having it. Y entonces nos recompensa por tenerlo. Isn't that good news? ¿No es eso buena noticia? Now, loving righteousness and hating iniquity are always joined together in the Bible. Ahora, amar la justicia y despreciar la iniquidad siempre van juntas en las Escrituras. Romans 12 says we are to hate or abhor that which is evil. Romanos 8 nos dice que nosotros debemos aborrecer o más incluso despreciar aquello que es malvado. The word means to hate it like we do hell itself. La palabra quiere decir que lo aborrezcamos de la manera que aborrecemos el infierno mismo. We ought to be as unwilling to sin as we are to be damned. Nosotros tenemos que estar tan indispuestos para pecar como para ser maldecido. So if we want to know how much God loves righteousness, we only need to look at the cross. Si nosotros queremos ver cuánto Dios ama la justicia, lo único que tenemos que hacer es mirar a la cruz. And there we see how much he hates wickedness. Y ahí tenemos que ver cuánto él aborrece la maldad. And if we want to see how much he hates wickedness, y si queremos ver cuánto él aborrece la maldad, we only need to see how much he loves himself and his own righteousness. Lo único que tenemos que hacer es ver cuánto él se ama a sí mismo y a su justicia. Because those are two sides of the same coin. Porque estos son los dos lados de la misma moneda. Now God's hatred for sin and his punishment of it. Ahora el odio de Dios por el pecado y su castigo por él. Either on the cross for believers or in hell for unbelievers. Ya sea en la cruz para los creyentes o en el infierno para los no creyentes. Is not separate from the love of God. No está separado del amor de Dios. It's an expression of his love for himself. Es una expresión de su amor por sí mismo. We can see this in the case of the angels who fell from heaven. Nosotros podemos ver esto en el caso de los ángeles que cayeron del cielo. God cast them out of heaven Dios, into everlasting chains of darkness. Dios los sacó del cielo y los echó en las tinieblas de por siempre. And that was only for sinful thoughts. Y eso fue únicamente por pensamientos malvados. They hadn't committed any particular sinful acts yet. Ellos no habían aún cometido ningún acto de pecado todavía. So how much more will he display his love for himself in his punishment of those who have piled up innumerable sins. Bueno, cuánto mucho más va a él a demostrar su amor por sí mismo en el castigo de aquellos que han amontonado tantos pecados uno encima del otro. And he will display his love for his children in heaven by showing us how much he's punishing his enemies and ours in hell. Y él va entonces a demostrar su amor por sí mismo a las criaturas del cielo al demostrarnos entonces cuánto él castiga a sus enemigos y a los que hacen la maldad. One of the things that will increase your understanding of God's love for you is when you see his enemies being punished and you realize that could be me.
Una de las cosas que usted se da cuenta del amor de Dios por usted es cuando usted ve que Dios está castigando a sus propios enemigos y usted puede pensar entonces, ese podría haber sido yo. Now, if God loves righteousness, ahora, Dios ama la justicia, and loves his own most, y ama su justicia más que nada, and if God will only accept perfect righteousness, y él va a aceptar únicamente esa justicia perfecta, then that must come from God himself. Y entonces eso debe venir únicamente de Dios mismo. And that is exactly what Paul tells us in 1 Corinthians 1. Y eso es exactamente lo que Pablo nos dice en 1 Corintios 1. It says, but of God you are in Christ. Dice, pero por Dios estás en Cristo. Who became to us righteousness. Quien se hizo por nosotros justo. But it doesn't stop there. Pero no se detiene ahí. Because righteousness is not enough. Porque la justicia no es suficiente. And that is why Paul tells us in 2 Corinthians 5 about these clothes that God made for us. Y entonces Pablo también nos dice, por esa razón, en 1 Corintios 5, acerca de esa vestimenta que nos debe poner. Listen carefully to this verse because your eternity depends upon it. Escuchen con cuidado este versículo porque su eternidad depende de esto. God made Christ. Dios hizo de Cristo. Who knew no sin. Quien no conoció pecado. To be sin for us. Pecado por nosotros. That we might become what? Para que nosotros pudiésemos ser. How does that verse end? ¿Cómo termina ese versículo? We might become what? Para que nosotros podamos ser the righteousness of God, justicia de Dios in him. En él. That's exactly what we need, isn't it? Eso es exactamente lo que necesitamos, ¿verdad? Not just to be righteous. No solamente ser justo. But we must have the righteousness of God sino in que him. Necesitamos tener la justicia de Dios en él. God made clothes for filthy sinners. Dios nos hace ropa a esos pecadores sucios. In our own righteousness we're filthy. En nuestra propia justicia somos sucios. But with the righteousness of God in Christ given to us, we are pure. Pero en la justicia de Cristo que Dios nos da a nosotros, somos puros a sus ojos. We see the love of God in the very imagery scripture uses of a marriage. Nosotros vemos la justicia de Dios en la misma ilustración que la Biblia nos da en cuanto a un matrimonio. Christ is the bridegroom and we are the bride. Cristo es el novio y nosotros somos la novia. And when a bride takes a husband, she takes his last name to be her last name. Y cuando la novia tiene a su esposo, ella hace que el último nombre del esposo sea su primer nombre. And in God's economy, there are no hyphenated last names. Y en la economía de Dios no hay ningunos últimos nombres que estén unidos por un hyphen. I like to go to the movies. A mí me gusta ir a ver las películas. And one of my favorite movies was made by Disney. Y una de mis películas favoritas fue hecha por Disney. And it was called Miracle. Y se llamaba Milagro. And it was about the 1980 Olympic hockey team from the U.S. that beat the Russians. Y estaba tenía que ver con el equipo de hockey de los Estados Unidos en los 1980 que jugó para derrotar entonces a los rusos. It's been called the greatest sports upset in U.S. sports history. Se llamó el mayor evento deportivo de los Estados Unidos en la historia. You can probably buy the movie at Walmart for a dollar anymore. Ya puede que ya tú en Walmart pudieras comprar la película por un dólar. Ya no lo puedas hacer quizás. And the actor Kurt Russell did the best job of imitating a sports coach I've ever seen. Y el autor Kurt Russell. Kurt Russell. Kurt Russell hizo la mejor actuación de un entrenador deportivo que yo haya visto. So he is named the coach of the U.S. Olympic hockey team. Y entonces a él lo llamaron para que fuera el coach del equipo de hockey de los Estados Unidos. And he gets a lot of college students. Y él entonces logra tener un gran número de estudiantes de la universidad. The Russians were professional hockey players. Los rusos eran jugadores de hockey profesionales. They had not lost a game in 15 years. Ellos no habían perdido ni un solo juego en 15 años. So the United States is putting their team together. Y entonces los Estados Unidos está como que armando al equipo. So he calls these players together and he says, let's get to know each other. Y llama entonces a los jugadores juntos y les dice, bueno, vamos a conocernos unos a otros. So he says, tell me your name, where you're from, and who you play for. Y le dice, bueno, dígame tu nombre, de dónde son y para quién han jugado. So he points to the first man. Y apunta al primer
Hombre. This young man says, my name is Bob Jones. Este primer muchacho dice, mi nombre es Bob Jones. I'm from Minneapolis, Minnesota. Yo soy de Minneapolis, Minnesota. Who do you play for? ¿Para quién juegas? I play for the University of Minnesota. Yo juego para la Universidad de Minnesota. And the coach looks at him and says, do you now? Y entonces el entrenador lo mira y dice, ¿eso es lo que haces ahora? So he goes to the second man. Y va entonces al segundo hombre. My name is Mike Ruzioni. I'm from Winthrop, Massachusetts, and I play for Boston College. Mi nombre es yo juego en Massachusetts en la Universidad de Massachusetts. You can make up the names; it doesn't matter. That's what I'm doing. And one thing begins to be very clear: these kids all think they still play for their school's hockey team. Y una cosa se ve bien clara. Estos muchachos piensan que todavía están jugando para el equipo de la universidad donde pertenecían. He needs them to come together as a team. Él necesita que estén juntos como un solo equipo. But they're still thinking of themselves as part of their school. Pero ellos todavía están pensando de sí mismo como parte de sus diferentes escuelas. So they train to get ready for the Olympics. Y entonces ellos entrenan para prepararse para los Juegos Olímpicos. And the day before the Olympics start, they have an exhibition game. Y entonces el día antes de que comenzaran los Juegos Olímpicos, ellos tuvieron un juego de exhibición. They play Finland. 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 Ellos jugaron con Finlandia. A team they should have easily beat. Un equipo que ellos podrían haber vencido fácilmente. With 30 seconds to go in the game, Finland is winning 2-1. 30 segundos antes que concluyera el juego, Finlandia estaba ganando 2-1. The coach is furious. El entrenador está furioso. They score in the last 30 seconds and tie the game. Ellos anotaron en los últimos 30 segundos y empataron el juego. So they're skating off the ice to go to the locker room and shower and get dressed. Y entonces están retirando para ir a donde están las duchas. And the coach blows his whistle. Get back here. Y entonces el entrenador suena su whistle, su pito, y entonces ellos regresan. They look surprised. Se ven sorprendidos. He said, you didn't want to work during the game, we'll work now. Ustedes no quisieron trabajar duro durante el juego, lo vamos a hacer ahora. So he had them get on the end line and skate to the middle, then skate back, then skate to the other end line and skate back. That was one. Y entonces él los hizo que ellos fueran desde una línea, fueran hasta la otra, regresaran, y fueran hasta la otra y regresaran, y eso era solamente una vez. They did for an hour. Y lo hicieron durante una hora. For an hour. Durante una hora. After they just played a hockey game. Después de haber jugado un juego de hockey. And they're starting to breathe. Y empezaron a... I don't know how you translate that. And guys are starting to fall down. They're so tired. Y ya los muchachos estaban como que decayendo. Estaban demasiado cansados. Get up. Do it again. Arriba, levántense. Vamos a hacerlo de nuevo. They did another one. Again. Lo hicieron una vez más. Otra vez. Again. Otra vez. Well, the man in charge of the hockey rink comes and says, I need to turn off the lights and close up. Y el hombre que estaba encargado del campo de hockey vino y le dijo, bueno, yo necesito apagar las luces, así que deben retirarse. And the coach says, we don't need lights to do this. Give me the keys, I'll lock up. Y el entrenador le dijo, no necesitamos las luces para hacer esto, así que dame las llaves, yo voy a cerrar al final. Again. Una vez más. Coach, please, again. Entrenador, por favor, otra vez más. The team doctor comes over. He says, you're going to kill these kids. Entonces vino el doctor del equipo y le dijo, tú vas a matar a estos muchachos. He says, they're going to wish I did. Ellos van a desear que yo lo hiciera. Again. Una vez más. The assistant coach feels so sorry he won't blow the whistle. Y entonces el entrenador asistente se sentía tan mal que ni siquiera iba a sonar el pito. He says, coach, blow the whistle or get out. Blow the whistle or get out. Dice, o suenas el silbato o te marchas. Again. Una vez más. And finally, kids are dropping to their knees. They can't get up. Y finalmente, los muchachos estaban cayendo sobre sus rodillas, que ya no se podían levantar. And the coach says, you think you have enough talent to win on talent alone? Y el entrenador le dijo, ¿tú crees que ustedes tienen suficiente talento para ganar solamente por el talento? You don't have enough talent to win on talent alone. Ustedes no tienen suficiente talento para ganar únicamente por el talento. And the name on the front of your jersey is a lot more important than the name on the back. Y el nombre que ustedes tienen en su camiseta delante es mucho más importante que el que tienen detrás. Again. Una vez más. The guys
Barely able to stand up. Los muchachos no se podían casi ni poner en pie. And all of a sudden he hears this. Y de momento, de repente, escucha esto. Mike Johnson. Mike Johnson. Where are you from? ¿De dónde eres? Winthrop, Massachusetts. Winthrop, Massachusetts. Who do you play for? ¿Para quién tú juegas? I play for the United States of America. Yo juego para los Estados Unidos de América. The coach says, "That's enough, gentlemen. Good night." El entrenador le dice, "Muy bien, ya pueden irse." What he needed. They now play for the United States. Bien, lo que él necesitaba es ahora ellos iban a jugar para los Estados Unidos. They dropped their individual schools to come together as a team. Ellos renunciaron a sus escuelas independientes para ahora unirse en un equipo. Now that's a long story just to make this point. Eso es una historia bien larga solamente para tener esto, esta enseñanza. When you come to stand before God and he says, "Who are you?" Cuando ustedes vayan a estar en la presencia de Dios y él le pregunte, "¿Quién eres tú?" And I say, "My name is Don Kistler." Y yo le digo, "Mi nombre es Don Kistler." I don't know anyone by that name. Go to hell. Yo no conozco a nadie por ese nombre. Vete para el infierno. Literally, go to hell. Literalmente, vete para el infierno. But in the Old Testament, it tells us this is the name by which we will be called, the Lord my righteousness. Dice en el Antiguo Testamento que este es el nombre por el cual nos van a llamar, el Señor mi justicia. So God says, "Who are you?" Entonces Dios te pregunta, ¿quién eres tú? My name is Don. Mi nombre es Don. What's your last name? ¿Cuál es tu apellido? The Lord is my righteousness. El Señor es mi justicia. Oh, you're one of mine. Ah, tú eres uno de los míos. Come in. Ven. When we become married to Christ, cuando nos casamos con Cristo, we are married to him, and what God has joined together, let no man put asunder. Estamos unidos, casados con Cristo, y lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. We give God our sin. Nosotros, he gives us his righteousness. Nosotros le damos a Dios nuestro pecado. Él nos da a nosotros su justicia. And then as Paul says, we are accepted. Y entonces como Pablo dice, somos aceptos. But how are we accepted? Pero ¿cómo somos aceptos? We are accepted in the beloved. Somos aceptos en el amado. We are accepted in Christ. Somos aceptos en Cristo. Not in ourselves, but in him. No en nosotros mismos, sino en él. Now, we are as accepted as he is. Ahora, somos tan aceptos como lo es él. But how accepted is Christ? Pero ¿cuán aceptado es Cristo? God's love for the Son is infinite. El amor de Dios por su Hijo es infinito. God loves the Son as he loves himself. Dios ama a su Hijo como se ama a sí mismo. But that's exactly what it says about his love for us in the book of John chapter 17. Pero eso es lo mismo que dice en cuanto a su amor por nosotros en Juan capítulo 17. Jesus says, "I want them to know that you have loved them as you have loved me." Jesús decía, "Yo quiero que ellos sepan que tú les has amado de la misma manera que me has amado a mí." And Jesus said, "As the Father has loved me, that's how I've loved you." Y Jesús dijo, "Como el Padre me ama a mí, es la misma manera que yo le amo a ustedes." How much does God love the Son? ¿Cuánto Dios amó a su Hijo? Infinitely. De manera infinita. And he loves all of his children as much as he loves his Son. Y él ama a todos sus hijos de la manera en que ama a su Hijo. God loves you as much as he loves Christ. Dios le ama a ustedes de la manera en que ama a Cristo. God loves Christ as much as he loves himself. Dios ama a Cristo de la misma manera que se ama a sí mismo. If you are in Christ, si ustedes están en Cristo, God loves you as much as he loves himself. Dios les ama a ustedes tanto como él se ama a sí mismo. And was that worth giving up a Saturday to hear? Ahora, ¿eso fue suficiente para nosotros haber estado aquí en este sábado? God loves me as much as he loves himself. Dios me ama a mí de la misma manera que él se ama a sí mismo. Not bad being a Christian, is it? No, no es malo ser cristiano, ¿verdad? And can you see why God must punish those who reject that? Y ya pueden ver entonces por qué es que Dios va a castigar a aquellos que lo rechazan. If men reject the infinite love of God, they have chosen the infinite wrath of God instead. Si los hombres rechazan el amor infinito de Dios, han escogido entonces la ira infinita de Dios. Let's thank God every day by how we live for his infinite love. Vamos a agradecerle a Dios entonces cada día por la manera que nosotros vivimos, por su amor infinito hacia nosotros. All right, let's take a 10-minute break and we'll begin again then. Vamos a tomar entonces 10 minutos de receso y comenzaremos después.